Señores, increíble, mientras el presidente de la República pedía a todos los extranjeros ilegales o personas indocumentadas que viven aquí que se acerquen, que no dejen vencer el plazo para, bueno, hacer sus diligencias y legalizar su estatus, el presidente de la Junta anuncia que va a someter a la justicia a personas que nacieron aquí, que tenían sus documentos que están registradas en el registro electoral y que la Junta lo único que debería es devolverle los documentos que le quitó. Y ahora la Junta se ha puesto a buscar, dice que esa gente usó documentos que no eran y en vez de hacer lo que dice la ley, dice que ahora van a someter a la justicia ciento y pico de personas. Vamos a ver Roberto Rosario Márquez. Decíamos que del universo que ha sido auditado, apenas 132 personas, sus expedientes van a ser remitidos a la justicia. No es que van a ser, no es que nosotros de por sí lo vamos a descartar. Esos 132 personas tendrán que ir a la justicia y corresponderá a la justicia decidir si hay falsedad de documentos, si no la hay, si nos equivocamos, si no nos equivocamos. ¿Le reconocerá o no los derechos que tienen o establecerá el alcance de los derechos que tienen? Y entonces, el resto, si apenas el 1%, el resto, en la información que le he dado, va a ser transcrito o autorizado. Estamos hablando que está de 16.000 casos, solo un 1%, solo 132, y que hay 4.000 y algo que ya fueron investigados, que entre esta semana y la otra van a ser auditados. Estamos hablando de 21.300 casos que a más tardar el 15 de este mes van a estar disponibles. Eso es una inmensa cantidad. La otra parte que resta, tal como dijo el coordinador de las Naciones Unidas y como dijo el señor Winter, nosotros le hemos manifestado que de aquí al mes de mayo ya eso va a estar resuelto. Increíble, increíble eso. La Constitución es clara, dice toda persona que estaba inscrito en el registro electoral como dominicano aquí. Cuando se aprueba la constitución nueva, mantiene su condición de dominicano. La ley que se aprueba dice, toda persona que tenía su registro civil como dominicano y que la Junta se lo ha quitado, se le regresa. Y todavía este señor anda buscando periquitos para... Porque es una enfermedad, por una parte el gobierno quiere estimular a que la gente vaya, el que está indocumentado, pero ¿quién, si luego lo van a someter a la justicia, se va a acercar? Definitivamente aquí nosotros no sabemos para dónde va este país. Vamos a la pausa.